Estás escuchando CNN Música y Show. Con la conducción de Héctor Rossi. CNN Radio. AM950. Voy. 5:05 PM en toda la República Argentina. Estamos en vivo en CNN Radio, CNN Música y Show hasta las 9 de la noche. Bueno, ¿saben ustedes que si quieren ser protagonistas del programa, participar con su tweet, el hashtag es #CNNMúsicaYShow? #CNNMúsicaYShow. Los invitamos a compartir una postal de las Pascuas, mostrarnos cómo están viviendo esta linda tarde de domingo con 21 grados una décima en Buenos Aires y en el rincón de la Argentina en el que estés, porque ciertamente no sabemos dónde estás, queremos conocerte, verte, todo por Twitter, #CNNMúsicaYShow. Lo decíamos ayer, esta semana, el 16 de abril, se celebró mundialmente el Día de la Voz. Uh-huh. Y la voz es mucho más que la posibilidad de conectarnos con otros, en nuestra carta de presentación, sino que la voz es una herramienta de trabajo que para muchos actores ha sido fundamental. Uh-huh. Digo, más allá de su gestualidad, de su imagen, de la parte física de la actuación, la voz como una puerta que se abre a la creatividad, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta que surge y que vamos a charlar con nuestra próxima invitada tiene que ver cuántas voces tiene uno, ¿no? Sí. Vos tenés una voz, vos que nos escuchás también. ¿Cuántas voces puede haber dentro nuestro y cuánta vida se puede dar a través de las creaciones, de las voces, de la búsqueda de un personaje? Y cuánto emocionalmente nos conecta con los otros la voz, ¿no? Porque vos sabés que cuando uno es bebé, lo único que entiende al principio es la prosodia, es cómo uno le dice, uh-huh, cómo uno se comunica con esa, con ese ser nuevito en el mundo que ya viene escuchando algo desde la panza. Claro. Y que cuando viene al mundo uno le habla en determinado tono. Bueno, eso se dice, eso se llama prosodia, ¿no? Que son las primeras emociones que entiende el bebé a través de nuestra voz. Es el cómo y no el qué. Mira, claro. Exacto, mira vos qué importante y cómo a través de, o a lo largo de la vida, uno continúa con eso, porque cuántas veces uno dice, no me hables así. Bueno, tiene que ver con eso. Claro. Porque vos podés estar diciendo lo más dulce del mundo, pero mal dicho, te puede sonar, en los oídos te puede sonar raro. Y qué bueno y lindo es el trabajo, sí, del actor de doblaje, de poder crear un personaje, de darle vida, de ponerle voz a un personaje que ya existía, de ser un dibujo animado. Uh-huh. Digo, es volver a ser niños, disfrutarlo desde ese lugar. Y nuestra próxima invitada, a quien le agradecemos que haya venido en este domingo de Pascua a los estudios de CNN, es un montón de voces que vos seguramente conocés. Te voy a tirar un par de nombres de personajes y ya empezamos a charlar con ella. Te voy a tirar un Astro Boy, Pinocho, Dibu, Candy White. Muchos personajes dentro de todas estas series. Algunos protagónicos, un dibujo de un comercial muy conocido, sí, de suavizante para la ropa. Mil voces más. Todas salen de la garganta de Cecilia Gispert, que está en CNN Radio. Hola,
Cecilia. Hola, 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 hola. ¿Cuántos? No sé si sacarle fotos de velar la magia. No sé. ¿Qué personaje eras en Astro Boy? Astrita, la hermana. Ay, me vuelvo loca. Persona Astrita, me volví a los 70. Sí. Porque claro, en el recorrido de tu historia laboral, Cecilia, ¿cuántos años hace que sos actriz de doblaje? Uf. Yo empecé a trabajar a los 11 años, imagínate, claro. Ya es prehistoria. Y no, me dieron el carné de los 50 años de actriz. Ajá. Hace como 4 años. Yo soy socia desde el 64 en Actores. Mirá. Claro. Sí, es histórico todo, terrible. Pero bueno, nada, el placer de haber experimentado muchísimo. Y vivido toda esa serie de dibujos de los 70, 80. Los japoneses, sí, esos. Sí, lindo. Muy lindo. Porque muy vos sos actriz, digamos. Cuando hay que. Vos sos actriz. Sí. Después viene la especialización en doblaje. Sí. Pero primero tenés que ser actriz. Sí. Yo empecé a trabajar muy chiquita en Radio Nacional. Ajá. En las dos carátulas. Sí. Que había un elenco infantil. Era radioteatro, ¿no? Era radioteatro. Uh-huh. Y de ahí. Bueno, enseguidita fui a televisión, a la vieja televisión, el viejo Canal 7 en Palais de Glass. Sí. Hacía un programa infantil que se llamaba El Retablo de Maese Pedro. Ajá. Que teníamos a Petrona de Gandulfo enfrente. Sí. Que preparaba la comida. Excelente. Mientras nosotros hacíamos el programa se veían las cacerolas. Pero bien, hermosa experiencia, extraña hora, claro. Imagínate. Y después, bueno, seguí, estudié teatro, hice teatro y fui haciendo, empecé creo que de los primeros trabajos que hice con la voz así cambiando. Sí. Fue para Mafalda. Ajá. Cuando se hizo para Canal 13, que hice Miguelito. Ah. Y me encanta porque Quino decía que yo era igual a Miguelito. Sí. Qué fuerte igual, ¿no? Que el autor, el que lo dibujó, sí, pueda, sí, escucharla a ella y sentir, sí, que es. En esa época yo tenía una voz muy cristalina, mucho, muy linda. Y bueno, hice eso y después publicidades. No hice la de Fulton, no, eso lo hizo Susana Sixto. Ah, mira vos. Que hizo Chuavechito, Chuavechito. ¿No sos vos? No soy yo. Ah, bueno, le mandamos un beso a Susana, sí, entonces. Sí. Mandamos un beso grande. Muy lindo lo que hizo, sí. Pero digo, de todo el recorrido tuyo, esto que contás, ¿no? Y para la gente que está del otro lado, que puede tener distintas edades, ¿no? Mm. Hay gente que va a recordar las dos carátulas por haber escuchado radio en esa época, y otros más pibes que van a recordar a Dibu, que fue. Sí. Mi Familia es un Dibujo, se llama originalmente la serie. Sí. Donde vos interpretabas la voz del personaje animado, que era toda una novedad para esa época en la televisión. Sí, increíble, muy lindo. Germán Kraus, ¿no? Estela Mariclosa. Germán Kraus, Marcela Klosterboer. Marcela Klosterboer. Patricia Palmer era, ¿no? No. La mujer de Kraus, digamos. Estela Mariclosa. Ah, Estela Mariclosa. Estela Mariclosa, Alberto Anchar, que hacía el abuelo. Esos eran los centrales, sí, la familia. Sí, sí. Y después fue lindo eso, fue una experiencia muy hermosa. Fueron 3 temporadas de tele, 3 películas. 3 películas, sí, también. Hacíamos lo de televisión en invierno. Uh-huh. Terminamos en diciembre, en enero filmábamos y hasta febrero, y ahí descansábamos unos días y volvíamos en marzo. ¿Y cómo fue? Porque te vamos a pedir si puede aparecer Dibu en algún momento, ¿no? Sí. A ver si con la música nos vamos metiendo. ¿Podemos saludar a Dibu esta tarde en CNN Radio? ¡Hola, Dibu! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, hermoso! Hola, Dibu. ¡Impresionante! ¡Te seguíamos todos, Dibu! Bueno. ¡Felices Pascuas! ¡Te extrañamos, Dibu! ¿En qué andas? ¡Uf! Ando en cada cosa, ¿no sabes? ¡Excelente! Cecilia Gisper con nosotros. ¡Qué bueno! Qué difícil debe haber sido en ese momento, porque era algo nuevo. Se había estrenado una película en cine que era Quién engañó a Roger Rabbit, y la tele, sí, argentina estaba probando esa secuencia de poder interactuar actores de carne y hueso con un dibujo animado, sí, ¿no? Sí. Pero vamos a romper la magia. Dibu, al ser un dibujo animado, era lo último que se colocaba seguramente en la grabación. ¿Tu voz estaba en tiempo real? ¿Vos actuabas con ellos? Sí, sí. Y si no, nos moríamos todos. Claro. Porque ellos, fíjate que miraban el vacío. Sí. Claro. Olivieri, que era el director de actores, les decía, acá está Dibu. Miraban el vacío y por suerte me escuchaban y los escuchaba. Y ahí, claro, podían interactuar. Después lo montaban, claro.
Porque además en el dibujo animado lo primero que se graba, que se hace cuando es original, es el audio. Claro. Porque claro, la animación va de acuerdo a los tiempos del audio. A la sincronicidad de los labios. Está bueno claro, eso, explicárselo a la gente. Porque una cosa es el doblaje, donde vos le pones, le transformás al idioma una voz que ya está grabada, un dibujo animado que ya tiene su voz en idioma original, y vos lo transferís en este caso al español. Y otra cosa es la creación original, donde primero la voz y después se hace el dibujo. Sí, claro. Sí, eso pasó en García Ferré, en todos lados, donde yo hice el de la voz original. Claro, sí, claro. ¿Y con García Ferré qué personaje hiciste? Hice, bueno, Bartolito con, sí, y con el novio de Manuelita, y hice la última temporada de Petete, que la creadora de la voz no la quiso hacer, bueno, ya su vida fue para otro lado. Y cuando volvió PTT no quiso, entonces hicieron un casting y me eligieron. Ay, para que me muere la de PTT. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? A ver. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta la clase que viene. Ay, me muero. ¿Qué te pasa a vos cuando...? Porque nosotros ahora, yo trato de no mirarla, Cecilia, cuando aparecen los claro, personajes, la idea es jugar también con esa magia. Pero ¿qué te pasa a vos cuando interpretás un personaje así, que tiene tanto afecto, que es tan cercano a los chicos? ¿Cómo cambió tu vida también eso, no? Digo, porque hay que apelar, me imagino, a la ternura, a un montón de emociones muy lindas. Lo que pasa que como empecé desde muy joven, creo que estaba bastante próxima a mí esa ternura, esa inocencia. Claro. Entonces eso estaba. Creo que ese comentario de Kino con lo de Miguelito sí, tenía mucho que ver. Yo tenía 20 años, claro, fíjate que... Y le dirías Mafalda, tal vez. Pero entonces, claro, y aparte tenía que ver, claro, tenía que ver con eso. Pero luego también yo creo que uno tiene muchos personajes adentro. Ajá. Eso lo dice Pelusa Suero, que es un genio con las voces. Dice, uno puede hacer tantas voces como personajes reconoce dentro suyo. Claro. Y es verdad, uno tiene una nenita, tiene una viejita, tiene una gruñona, tiene... Una soberbia. Claro. Todo eso lo tenés. Claro. Es solo abrir la puerta y dejarla jugar. Claro, claro, claro. Sí. Y es lindo, es placentero. Me gusta. Y de todo lo que te tocó hacer y lo que seguís haciendo, ¿qué disfrutaste más o qué disfrutas más? ¿Disfrutás estar en un estudio de grabación? ¿Disfrutás un estudio de televisión? ¿La radio en vivo? ¿Por qué lado sentiste esa adrenalina? Yo lo que me pasa a mí, sinceramente, como yo soy actriz, soy muy gregaria, ¿viste? Claro. A mí me... Yo... Es fundamental el entorno, el grupo humano. Claro. Fui feliz grabando Mafalda, fui feliz grabando Candy, fui muy feliz grabando Dibu, pero porque el grupo humano claro, era muy, muy, muy acogedor, muy lindo. Yo, por ejemplo, no me gusta más hacer doblaje a mí. Ah, mira. No, yo doy clases igual. Sí, sí. Pero no me gusta porque... porque... se graba solo con esta historia de los canales. Cambió todo, ¿no? A mí ir a un estudio vacío con un sí, tipo que está del otro lado del vidrio y un auricular es como, no te puedo decir el nivel de tristeza que me da. Claro, porque ahora todo es postproducción, claro, ¿no? Antiguamente era todo ensamblado sí, en vivo. Y además tenías un compañero con quien hablar, hacías una claro, escena de amor, estaba el otro al lado, un sufrimiento, lo que fuera. Yo necesito eso. El contacto humano, digo, claro, ¿no? Y el intercambio de experiencias sí, y de nutrirse sí, mutuamente. La energía, sí. No me importa si es radio, si es televisión, no me importa, pero sí eso. Y eso ayer desapareció. Me decía Moya, justamente, acá, en ayer la entrevistamos a Rubén Moya, que es un actor de doblaje mexicano, la voz de He-Man, un montón de dibujos y nuevos muy conocidos, y él hacía referencia a esto, ¿no? Sí, exactamente, a cómo había cambiado el trabajo. Ay, sí. Y cómo ahora con la postproducción y con se podía grabar, se grababa de a uno, no se grababa más y no había más ese enriquecimiento mutuo de estar en una sala de grabación todos juntos, compartiendo quizás a veces algunos el micrófono, y que existía también el chiste ese que el que se equivocaba le... sí, lo bardeaba. Era ¿no? maravilloso. Claro. No, a mí me encantaba eso. Toda esa energía colectiva. Ahí fue más parecido en Dibu, entonces. En Dibu sí. Claro. Porque en Dibu, si bien yo estaba detrás de cámara, estábamos todos juntos. El esperar, el compartir, sí, eso es lindo. La soledad esa que entras, saludas a un compañero que pasa de largo, no es horrible. No, y ahora.
a los alumnos les, lo que les enseñás, claro, no lo van a conocer, porque no, ya no. Los que trabajan de esto van a estar solitos en un cubículo. Sí. Pero bueno, les enseño el acento neutro, todo lo que es doblaje, claro. Las voces para dibujitos, pero no... Es esa experiencia ya la tenemos, es histórica. Claro, ¿Y está creciendo la industria del doblaje? Acá sí, tengo entendido que sí. Está creciendo bastante, sí. Porque antes quizás era más exclusivo en México el tema del doblaje. Sí, hay México, Venezuela tiene muy buen doblaje también. Sí. Chile nos sacó mucho de los dibujitos animados. Pero acá está creciendo lentamente, pero va creciendo. Va teniendo, o sea que se están abriendo nuevos lugares, digamos, para todos aquellos que les interesa. Porque es una profesión que no se difunde mucho, ¿no? No, pero hay mucha gente interesada, ¿eh? Sí, por eso digo. Y se abrió una carrera en el ISER que tiene cualquier cantidad de postulantes, que es gratuita, que está muy bien armada, por lo que sé. ¿Y es de doblaje exclusivamente? Sí, para doblaje. Ah, muy bueno. Sí, entras con una prueba, te hacen una prueba de voz, puedes ser locutor o actor, y ingresas con, obviamente tenés que pasar un filtro, ¿no? Pero sí, está bien dictada también, tengo entendido. Y es un filtro exigente, porque hay muchos candidatos y hay pocas vacantes, ¿no? Claro. Como siempre. Como el Pero, o sea, que se presenta mucha gente. ¿Cualquiera puede intentarlo? Intentar puede cualquier cosa. ¿Te animás a ponernos nota? Sí, como en tu rol docente, a que nosotros hagamos un casting en vivo. Te vamos a matar. Buscando un personaje, porque una cosa es ponerle la voz a un personaje de carne y hueso, y otra cosa es buscar una voz de caricatura, ¿no? Sí. Es más difícil. Y sí, yo me acuerdo cuando ibas a la García Ferré, estaba Francisco, que era el jefe de sonido, un oído tenía, y te decía, bueno, haceme una tortuga, haceme una bruja. ¿Cómo hablo la tortuga? Claro. Y qué sé yo, calculo que allí, porque va de pasillo. ¿Te ayudas un poco con el cuerpo? Sí. Mucho, sí, ¿no? Sí, para mí sí. Porque se hace una tortuga y uno le sale automáticamente poner cara de tortuga. No solo cara, la postura. ¿Viste? Yo voy con la caparazón. Claro. O sea que te tirabas, por ejemplo, canguro, te decía. Y vos, a ver. ¡Ay! ¡Sí! A ver, hace un canguro. No. ¿Cómo te va? Claro, porque te metía como esa cosa de golpe, de pedirte. De golpe. Además hacías uno, otro, y yo decía, bueno, ya termina, ¿no? ¿En Pan Triste hiciste algo? Sí, pero muy poquito. Uno de los ratones, Vinci. Ajá. Porque en Manuelita hacía Bartolito y a uno de los ratones, los que cantaban. Sí, sí, eso. Sí. Hacía Vinci el alto, que arriba estuvo así. Sí. Cada personaje tiene una técnica, digo, porque uno se imagina, ¿no? Quienes no trabajamos de eso, y podemos hacer una voz en chiste que te dura 2 minutos, pues te latimas la garganta, porque te la exigís. Cuando jugás con, no sé, un hijo, un sobrino, y le haces a Mickey Mouse, ponele, no sé, se me ocurre. Pero mantener la continuidad de los personajes a lo largo de una grabación, por ejemplo, no sé, quizás una grabación puede llevar meses o puede llevar años, como te pasó con Dibu. Sí, sí. Mantener el personaje de la misma manera. ¿A vos te exige que tengas un recuerdo y un registro de cómo pones la boca, la lengua, cómo va la... Mira, a mí lo que me sirve siempre, y creo que es lo que les enseño a mis alumnos de las voces de dibujito, les enseño, una, no lastimarse, cómo colocar para no lastimarse y cómo respirar. Y después la otra es que hay puertas, hay frases que son puertas que te llevan al personaje. Y bueno, esa era la manera. Igual con Dibu, que Dibu tiene toda una historia, porque me pidieron una cosa, después me pedían otra, después no sabía qué me pedían. Porque era un nene con la boca medio gastada, ¿no? Sí. Como fumador. Whisky faso. Sí, mal, de resaca. No, y él... Pero al fin que Claudia Seferer, la productora, me llevó a Yankelevich a la oficina y me dijo, Yankelevich, yo iba por el quinto capítulo. Sí. Me dijo, no está haciendo lo que yo necesito. Dije, chao. ¿Dónde paso a retirar la indemnización? Sí. Dije, no, ¿usted qué necesita? Porque, y me dijo, no, yo quiero, porque había hecho 3 opciones yo. Ronco como el mayor, mimoso como el chiquito y canchero como el del medio. ¡Ah! Claro. Entonces ahí lo buscamos y ahí quedó. Recién cuando lo hice delante de él,
que me dijo, ¿usted puede sostener esta voz? Le dije, sí, bueno. Y a mí no me gustaba. Ah, mirá. No, porque a mí me parecía una voz muy opaca. Y él la pegó, porque él claro. Era claro. empresarial que yo no tengo. Claro. Es lo que todos recuerdan de Dibur, la voz. Y más sí. allá del dibujo, te digo sí. la verdad. No, ese él que... le daba el parisien. No, es que hay gente que no se acuerda ni la cara de Dibur, lo tiene que googlear, pero claro. la voz inmediatamente y te lleva. Y te sorprendí porque era una cosita chiquitita, claro. con esa voz así. Y yo bueno. me acuerdo la escena, de la primera escena del primer capítulo de Dibu. Dibu nace, efectivamente. No me acuerdo sí. eso, ¿cómo nace? Ella estaba, la mujer estaba embarazada, la madre de Dibu vivió un embarazo de 9 meses y nace Dibu y de repente es muy era bizarro. Muy bizarro porque en la clínica estaban todos agarrándola de la mano a la mamá y todo. Y bueno, y ya viene, y ya estamos, qué sé yo, bla, bla. Y nacía Dibu de repente. Con las zapatillas puestas. Ya todo vestido. Sí. Hablando además. Y grande, ¿no? Sí, era un bebé. Sí. Grande, ya, claro. Y además creo que rompía algo del quirófano porque sí. entraba saltando. Sí, ¿no? porque salía corriendo. Sí. Que muy bizarro. Sí. Cuenta Rodolfo Mutiberría, el dibujante, que como los actores tenían que seguir con la mirada cuando él se iba y siempre había, viste, tenía. Era un tema el desfasaje. Claro. Entonces le hicieron lo de las patitas, que hacía claro. para dar tiempo. Claro. Qué bueno eso. A claro. mí me contó Germán Kraus, que lo entrevisté en otra radio, que en un momento habían puesto una especie de referencia de Dibu, que era un muñeco al que se le caía la cabeza. que miraba. Ay, qué triste. Y era muy película de terror tipo Anabel. Qué cruel. Era un muñeco que ya se miraban entre todos y pum, se le caía la cabeza. Ay, al muñeco. Sí, un horrible era. Lo pusieron en una. Porque cuando se suponía que Dibu comía con la familia y había sí. ¿viste, las sillitas de los bebés? De bebé. Claro. Y lo pusieron ahí en un espanto. Claro, para mirar. Hay que buscar ese muñeco. No, mejor el vacío. Claro. Mejor el vacío, tal sí, cual. Tal sí. cual. ¿Y recordás alguna anécdota? Porque hicieron cine también. Sí. ¿Y teatro no se hizo con Dibu? No me acuerdo. No, ¿no? Muy pero difícil, ya muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Claro. Ah, una pantalla. Ah, no, no era la época de las pantallas hoy todavía. Tenés hoy tenés más. No, lo que se hizo con el tema de. Muy interesante, que es en una entrega de los Martín sí, Fierro, apareció. Que le dieron. Estaba Fernando Bravo, me acuerdo sí, de eso. Y apareció Dibu. Sí, apareció Dibu. No te, yo no te puedo decir. ¿Cómo lo hicieron eso? No tengo la menor idea. A mí me llevaron a un. Mira, en una pero camioneta amordazada. Claro. Dibu. Hacé de Dibu acá. Más o menos. No, yo me acuerdo que me llevaron a un estudio que tenía una consola inmensa. Sí. Y me dijeron, acá es donde insertan a Dibu. Me llevaron a una habitación y bueno, yo tenía que decir el texto y salía un motorista que decía el tipo, decía, tenés que llegar, ponerle en 10 minutos y él decía, no sé si llego, pobre claro. hombre, con algo, como un video, no sí. sé qué, claro, claro. iba al camión de transmisión de ahí del... Donde transmitían el Martín Fierro. Martín hotel, Fierro. Una cinta Betacam sería. Sí, claro, sí, sí. Y ahí lo llevaron, pero fue casi en vivo, inmediato. Claro, pero mirá cómo ha cambiado. Súper arriesgado. Cómo sí. cambió todo en tan sí. poco tiempo, ¿no? Porque ahora, digamos, con internet sería hasta todo mucho más fácil, porque más simple. Porque no era digital antes, ahora digital. Lo podés mandar claro. Claro, lo mandás por teléfono. Y alguna. Está Cecilia Gispert con nosotros en CNN Radio, la voz de Dibu y mil voces más, ¿no? Pero nos quedamos en Dibu porque es como lo más gracioso también y mucha gente está haciendo referencia en Twitter. ¿Alguna anécdota divertida de algún chico que te hayan dicho, que te acercaron y dijeron, ah, mira, háblale como Dibu? ¿Y la reacción del pibe o alguna situación no, así? Sí. Hubo una que me preguntaba. Los líos se armaban en exteriores, porque sí. nosotros grabábamos en exteriores, yo hablaba como Dibu, sí. y una nena viene y me dice, ¿vos lo tenés acá? Ay, en la garganta. En la garganta. Linda. ¿Te lo comiste? Sí. Y después Olivieri, que les encantaba hacer bromas, medio me tapaba. Y me acuerdo que un día yo estoy hablando en un barrio, qué sé yo, estaba haciendo la voz, y veo tres cabecitas que asoman por el costado de Olivieri. Claro, pues los chicos tenían una claro. curiosidad, no me creían, yo les decía, mirá, es un dibujito, qué sé yo, no. Ahí por eso me dijo, lo tenés acá, claro. no, en algún lado tenía que estar. Y lo que pasa es que rompes una ilusión muy grande, sí. el chico está mirando y cree que... Pero viste que no es fácil romper la ilusión de un niño. No. Le estás diciendo la verdad y él no. No, no. No, claro. Si él lo ve. Y a mí me contaba una vecina que cuando
yo grabé unas cosas que grababa en la cocina, y el fondo de mi cocina daba un aire y luz que daba la cocina de ella, y tenía un nene chiquito. Sí. Y ella le decía, no, porque Cecilia hace la voz de Dibu, porque Dibu es un dibujito, todo eso. Y me escuchó en la cocina que yo estaba grabando un... Sí. Y dice que le decía, mamá, ¿ves que existe, Dibu? ¡Oh, está enfrente! Bueno. ¿Y algún llamado telefónico te tocó hacer en época de popular total de Dibu, de alguien que te dijera, llama por teléfono a tal y hablarle como Dibu, ese tipo de...? Uy, me pasó una cosa muy extraña. Me pasaron varias. Yo todavía creo que sigo grabando feliz cumpleaños y esas cosas. Es que sí, es como le pasa a Humberto Vélez con la voz de Homero Simpson. Hace años que ya no es él la voz de Homero. Claro. Sin embargo, sigue siendo la voz para siempre, ¿no? Sí. Pero una vez viene la productora Claudia y me dice, mira, Cecilia, pasa, no sé, un hogar de gente que tenía chicos autistas o chicos de esos que sostienen chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Y era uno que era autista, que vivía, pero dice que se daban cuenta que miraban la televisión y les gustaba ver Dibu. Ah, claro. Me dice, como es el cumpleaños, por favor, llámalo, feliz cumpleaños. Y cuando llamo la persona, la que estaba a cargo, me dice, mira, no te molestes si no te contesta nada, claro, porque él no... Claro, no. Claro. Bueno, yo lo saludo, le hablo como Dibu y no te puedo decir, enloqueció la cantidad de ruidos y de... ¡Uy, ay, mi amor, qué bueno! ¡Felicidad! Sí, sí, estaba... Me conmocionó muchísimo eso, porque sí, no era expresivo él. Uh-huh. Y de golpe, claro, no voy a creer. Sí. Pero viste que los niños autistas suelen como elegir a alguien con quien comunicarse, ¿no? Y es casi un misterio. Sí. Pasa a través de la radio a veces que te dicen, mirá, mi hijo es autista y con lo único que conecta es con determinada música o con determinado contenido, y a vos te pasaba con Dibu. Sí. Sí, es increíble. Es emocionante. Me quedé muy emocionada con eso. Claro, sí. Imagínate. Qué historia, ¿eh? Sí. Qué historia. Sí. Cecilia, ¿y cómo es tu presente, además de dar clases? Digo, ¿cómo es tu vida cotidiana desde la actuación de doblaje o de tu vida, lo que quieras contar? A ver, te cuento. ¿Puedo hablar o no doblas más, dijiste ya? No. Me revelo. No voy a ir a un estudio sola, dijo. No, lo que hago, bueno, yo di mucho tiempo clases también de teatro en escuelas. Ajá. Y me jubilé. Uh-huh. Una vez que me jubilé, como no soy tranquila, hice el instructorado de técnicas psicocorporales de Río Abierto. Ajá. Y ahí soy instructora. Y aparte de eso, doy clases de acento neutro, dibujos animados. Ahora estoy dando algunas clases de liberación de la voz y trabajando. ¡Qué bueno! La Qué lindo, voz ¿no? me encanta. ¡Qué bueno! Me encanta. No para. No quiero parar. No para. No, no. Es como Dibu, los piecitos. Sí, no. Yo quiero que haga la voz de la hermana de Astro Boy. A ver, ¿cómo era la hermana? Pues. No sé. No me hagas esto. No me hagas esto. A ver, ¿qué dirás? ¡Adelante, Astro Boy! Sí, es que yo también hace 40 años. Sí, ni te acordabas, Flora, ¿qué decís? Pero me emociono. Los quinotos. Me emociono. Se emocionó, Flora. Claro. Nosotros te agradecemos que hayas venido este domingo de Pascua a visitarnos acá a CNN Radio. Para todos y mucha gente del otro lado se genera esto, ¿no? El vínculo que pasan los años y sigue siendo intacto con el personaje que también sos vos. Digo, eso y está sí, bueno. Hay algo tuyo en esa creación, ¿no? Y sí. Y está bueno que conectes con lo más lindo, porque en general, quienes vimos Dibu, mucha gente que nos está escuchando ahora, éramos chicos en ese momento. Claro. No te hagas el joven. No, 40. ¿Y Dibu cuánto tiene ya Dibu? Y mira, del 96. 96, claro. Yo era grande ya, porque estaba en quinto año de secundario, pero me acuerdo. No era tan chico, pero sí. me acuerdo, y la gente que nos está escuchando. Nosotras más teníamos todavía. 12 años con Paula. Claro. Paula y Mar. Sí, lo veían. Nosotras sí lo veíamos. No, sí. Yo no, porque yo era más grande que vos. Yo era señora. Grande, claro. Ella es una señora. Pero me acuerdo porque era un suceso, era un programa que estaba en prime time, y sí, lo miraba, alguna vez lo pesqué, sí. Fue el debut y despedida de los dibujos animados interactuando con seres humanos en Argentina. No hicieron nada más. Y sabés que es un costo. Me imagino que son costos que hoy eran no se 40 afrontar. Dibujantes, wow. Pero así, 12 horas diarias,
para 3 minutos de dibujo. Wow. Claro. Claro. Es un costo enorme ese. Claro, no. Claro. Ahora no sé, porque ahora todo es mucho más digital. Sí, mucho, sí. Pero en ese momento era un costo muy grande. Pero en el 1-1 se podía hacer. Después del 2001 seguramente no, y recién ahora creo que se podría volver a hacer. Pero porque abarata costo la tecnología. Por la tecnología. Y no se habló la posibilidad de un... Estamos en épocas de remakes. Se hizo la remake de Cementerio de Animales, de It, la película de terror, remakes de dibujos animados. De hecho, He-Man tuvo una nueva versión. ¿No se habló de la posibilidad de una nueva película de Dibu? No sé si serie, pero... Pero por lo menos que yo sepa, no. Porque los actores, excepto Uncharted, están todos vivos. Sí, ¿no? Sí, el único que falleció es Alberto. Es Alberto, sí. Viste que se habla mucho de la vuelta de Casados con Hijos también. Claro. Ha sido un suceso, Dibu. Sí. No sé en audiencia, porque no se volvió a repetir, no fue una serie que el canal puso al aire en otro momento. ¿Terminó cuando terminó? Un verano la puso, sí. Ah. Pero nada más. No. Sin embargo, en YouTube, los pocos capítulos que hay tienen muchas reproducciones. O sea, claro, que hay muchos pibes que no vieron Dibu en el aire, que hoy tienen 15 años, que lo conocen a través de YouTube. Podrían hacer una remake porque, a ver, no envejece, es como Bart Simpson. Claro. No envejece nunca. Pero bueno, se podría hacer, no sé, como una reunión familiar donde todos vuelven. Porque Marcela Klosterboer ya tiene como 30 claro, años. Claro. Sí. Mira, hubo un programa de Todos contra Juan. Sí. Sí. Fue muy lindo. Que ahí estuvo. ¿Cómo estuvo? No me acuerdo. Ay, sí, fue divino. Porque pasaba que a Germán Krause se había quedado fijado y creía que Dibu existía. Sí. Y pasaban los años y el psiquiatra les había dicho al resto del elenco que le siguieran la corriente, pobre, pero estaban hartos. Entonces inventaban una estrategia para que Germana acepte que Dibu se iba, por lo menos. Y ahí trabajamos. Fue muy divertido y fue lindo. Y fue la última vez que vi a Alberto. Ah. Yo, porque después murió a los meses. Sí, sí, sí. Lo último que hizo en chat fue Más respeto que soy tu madre con Gazalla. Claro. Sí. Era lo último que estaba haciendo en teatro. Sí, que él estaba muy agradecido, se portó muy bien con él, Gazalla. Ah, mira. Sí, mirá. Sí. Pero él estaba muy triste porque había muerto la mujer un año antes. Sí, y... sí. No recuerdo qué edad tenían Uncharted, de muchísima trayectoria en el espectáculo argentino, ¿no? Uno lo recuerda, es generacional recordarlo por Dibu, porque la verdad que hizo mil cosas antes. Sí. Pero bueno, para agradecerle también y nombrarlo. Cecilia, un gusto conocerte personalmente. Gracias. Conocer a Dibu y que hayas venido a visitarnos hoy, bueno. Un gusto para mí, No, por favor, ¿cómo te encuentran? ¿Tenés redes sociales? ¿Utilizás? Ah, sí, tengo todo eso. ¿Cómo te encuentran? Bueno, en Facebook como Cecilia Bahamonde de Gispert. Bien. Bahamonde con B larga y doble A. Ajá. Cecilia Bahamonde de Gispert. Después tengo mi mail. Ajá. Que es, bueno, también estoy como Cecilia Gispert 013 en Instagram. Bien. Y mi mail, que es ceciliagispert03@yahoo.com.ar. Bueno, los que quieran estudiar, mejorar sus técnicas vocales, ya saben a quién llamar. Bueno. Antes de despedirte, primero te despedimos a vos. Gracias, Cecilia, por haber venido. Un aplauso para Cecilia. Gracias, totales, por haber venido. Quería por nada como Dibu. No, eso. Que cierre el bloque Dibu. Con felices Pascuas. Dibu diciendo felices Pascuas y quédense en CNN Radio. Bueno, ¿ok? Sí. Felices Pascuas y quédense en CNN Radio. ¡Bravo, Dibu! Seguinos en Twitter @CNN Radio Argentina.